seeing you in style someday. Oh, dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend, my huckleberry friend, chicos y chicas, a un nuevo capítulo de Un Domingo en Santiago. Hoy día estamos con Francisca Gavilán. Fran, un millón de gracias por estar con nosotros. Estamos muy felices de tenerte aquí. Muchas gracias. A ti. Bueno, hoy día estamos en el Teatro del Puente, que es Monumento Histórico Nacional, para los que no sabían. Y así como dato curioso, ¿tú sabías que es el único teatro del mundo que está sobre un puente? Una maravilla. Una maravilla. Bastante. Impactante. Sí. Hermoso. Oye, Fran, ¿tú has actuado en este teatro antes? Sí. ¿Sí? Sí, actué en una obra. Tuve la dicha de estar en una compañía durante varios años junto a Rodrigo Achondo, gran maestro que bueno, falleció hace un tiempo, que es una gran pérdida para el teatro chileno. Totalmente. Y con Achondo hicimos acá una obra que se llamaba NN2910. Ya. Donde todo el público estaba acá, en este costado, y acá frente apaisada, al río, claro, estaba la sala apaisada. Y es una obra, Achondo trabajaba con improvisaciones. Entonces, los ensayos comenzaban, no sé, 5 meses antes y empezábamos improvisando hasta que armábamos la obra completa. Y por supuesto que era muy under.
Sí, obras muy under las que hacía Achondo. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Esto fue en el 2000, la estrenamos en el 2000 acá, después la dimos en varios lados más. Lo pasábamos muy bien, así, hicimos familia con Achondo, sí, porque fueron varios años, hicimos también Moon Chile, después hicimos la película Monos con Navaja, pero este teatro es una maravilla, es soñado, como me acuerdo que llegábamos muy temprano, como a almorzar todos juntos para hacer la tarde y luego entrenar un poco para empezar. Claro. Hacer la obra, sí. Que estaba el Sonri, estaba Antonia Segers, Álvaro Espinosa, estaba la Frano Paso. Oye, pero un elenco de lujo. No, maravilloso, tremendo, Gonzalo Muñoz Lerner. Y terminábamos todos los balazos y monoculeado y cocaína. Claro. Muy under todo, muy, muy dachondo y muy maravilloso. Oye, ¿estaba el cafecito acá? Todavía no. Cuando salimos del teatro, estaba recién empezando el cafecito ahí, y estaba la Cayoya atrás, y era una maravilla. Es que además siento que es un espacio exquisito para instalarse. Y vine a ver unas obras bien hermosas, El Misántropo, me acuerdo, Néstor Cantillana, me acuerdo también una obra, Los Ojos Rotos, que la dirigió la María Izquierdo, que rayé con esa obra, que era una obra que se hacía en medio. Y El Misántropo también se hacía al medio. ¿Y uno se sentaba como alrededor? Alrededor, o sea, allá y acá. Yeah. Era, este teatro tiene esa facilidad, que se puede mover. Claro. Es muy amable. Sí. Oye, Fran, y así como ya para entrar derechamente en el territorio que nos convoca hoy día, ¿cuándo empezaste tú a cantar o en qué minuto te empezaste a vincular con la música? Yo canté bien joven, como a los 21 años participé de una banda de rock. Ya. Por un tiempo, que se llamaba Mormex, porque, por casualidad, porque íbamos a hacer una obra sobre Cecilia. Ya. Cecilia. Y después seguimos cantando los covers de Cecilia, y después participé con ellos cantando sus canciones un tiempo, y luego ya me dediqué solo al teatro y a las otras cosas maravillosas que he tenido la suerte de hacer. Y luego canto ya definitivamente y aprendo a cantar por Ángel Parra, mi gran maestro, que también murió también hace unos años y él me enseñó a cantar para hacer la película Violeta. Sí, de hecho quería que llegáramos a ese punto porque no podíamos no hablar de Violeta Cefalosciano. Claro. ¿Qué significó eso para ti como ya en tu carrera, no solo como actriz, sino también como en tu vínculo con la música, vincularte con un personaje como histórico chileno y que tiene un peso tan grande a nivel mundial dentro de la música? Sí, siempre lo digo, es una experiencia única. Yo siento que muchas actrices chilenas te diría, no sé, todas podríamos ser Violeta, ¿no? Como, sí, la rubia, la alta, la morena, todas, ¿no? Porque nacimos con ella, ¿no? Y tuve la suerte de poder hacerla y puedo ser muy patúa y puedo ser muy, no sé, cara raja, pero hay algo en mí que siente que yo nací para hacerla. Porque la pedí cuando muy chica anhelaba de hacerla, ¿no? Igual yo creo que eso se siente uno como espectador, lo presiente cuando ve la película, cuando te ve en ese rol. Sí, sí, porque me entregué totalmente, porque Andrés me entregó y me regaló este personaje y me dediqué casi un año a hacerla, solo a ella. Claro. A entrenar, a estudiar, a aprender, a tocar guitarra, cuatro venezolanos, charango, que yo nunca había tocado ningún instrumento. Y aprender a cantar como ella, que fue como... Yo sentía que... Yo le decía a Andrés, yo no puedo actuarla si no la puedo cantar. Me pasaba eso, era terrible. Si yo no la iba a cantar, no sé si la hubiera podido actuar. Sí. ¿No? Como, es que no puede llegar a su esencia, que está en la música. Claro. Sí. Y luego de eso, bueno, aprendo a cantar como ella y después de estrenar la película... como dos años después comencé a hacer tributos a ella, ya como yo, no canto parecido a ella, ni mucho menos. Canto como yo, Francisca Gavilán, tributando a Violeta Parra, y he tenido la suerte de hacer conciertos hace muchos años con la Elizabeth Morris, la Magda Matei, Mani, no sé, con mucha gente maravillosa, con Milagro, con
con Angelito Parra, he cantado maravillas. Oye, cuando nosotros dentro del programa te propusimos elegir una canción, ¿en ningún momento se te pasó por la cabeza elegir alguna de ellas? No, porque también llevo tantos años cantándola que necesitaba como hacer un destete, ¿no? Como, sí, un poquito de distancia. Sí, sí, un poquito de distancia y probarme yo también que puedo cantar otras cosas, que claro, sé que puedo hacerlo, pero nunca lo he hecho en el fondo. Entonces, como, claro, pasé y habité varios lugares, como, no sé, su Juan Gabriel, como, y así fue que también la vamos a cantar. ¡Ah! Obvio, más se viene. Esa No Soy Yo, por ejemplo, que es como mi gran canción, claro, o sea, de karaoke, esa es mi canción, o una canción de Rocío Dúrcal, o algo en italiano, no sé, como que vi varias cosas hasta que llegamos a Carla Bruni, que la escuché todo este verano de vacaciones, que entonces fue como de playlist, siempre estaba de fondo este tema y varias de ellas, y dije, sí, y dio esta casualidad hermosa que fue justo acá, sí, porque en el río, sí, en el puente, y todo coincidió y nos pusimos muy felices cuando yo te sí, dije que fuera este tema. Sí, me acuerdo que me dijiste la canción y yo dije, ya, pero cae, pero como anillo al dedo con el lugar que tenemos, perfecto, así que excelente. ¿Y qué remueve en ti como internamente esta canción? Como, porque hay muchas canciones que uno escucha en la playlist de verano, ¿cachai? Pero hay algo que hace que uno se decida por esa canción en particular, porque algo remueve como internamente. ¿Qué es lo que pasó? Sí, sí, a mí me pasa, bueno, me pasa con esa canción que es maravillosamente sencilla. Me evoca. Evoca sentimientos en mí como de saudade, como, no sé, como una emoción. Sí, eso es. Eso es. Es que además la canción es tan simple que es como que uno quiere disfrutar de su simpleza. Es hermosa su simpleza. Eso me gusta. Ya, pues Fran, ha sido un real placer tenerte con nosotros hoy día. Para mí. Con gusto para todos haber trabajado contigo. Qué bueno haberlo hecho. Qué desafío más interesante, qué nervio, qué miedo, qué todo, todas las cosas. No, pero encuentro que yo por lo menos quedo feliz con lo que hicimos hoy día. Muy contento. Y nada, pues a ver si nos encontramos en una próxima ocasión. A ver si nos mandamos a Juan Gabriel. Sí, de todas maneras. Ya, pues, estupendo. Gracias. Nos vemos, chicos.